Cuando Antonio Delgado llegó a Zupalapa para comenzar a trabajar en la venta de bebidas y alimentos, se encontró con una playa Santa Ana en Boca del Río tapizada de palizada. No le quedó de otra que tomar la escoba y comenzar a barrer para tener lo más limpia posible su área de trabajo. Fueron contados los turistas que visitaron la costa. Bastante, bastantísimo. ¿No pueden trabajar? No, pues no, hasta que se componga o limpie la playa o nos vemos en la necesidad nosotros de limpiar un poquito, aunque sea, pero de todos modos, aunque limpies un poquito, la gente que viene ve todo eso, es lógico sí. Que dicen, no, pues cómo nos vamos a meter ahí. Si mejor se van a otro lugar, se ¿verdad? A otro lugar, a buscar donde está un poquito más limpio. Desde el pasado martes, a causa del temporal lluvioso por la tormenta tropical Nadine, comenzaron a llegar toneladas de basura orgánica e inorgánica que arrastró el río Jamapa durante varios kilómetros. Los troncos más grandes quedaron varados en la orilla. Si de por sí octubre es un mes complicado en afluencia turística, con tal cantidad de palizada, los bañistas decidieron abstenerse de visitar la playa. La palizada viene de los manglares. Ok. En los manglares hay mucho bichito. Sí. Pues ponzoñoso, tanto sí. Araña, capulín, víboras. Sí, se abrió ayer, pero hasta ayer apenas, pero pues no hubo nada no, por nada. Lo mismo de la basura. Está desde antier la basura, entonces okay. No se veía el movimiento. Pues me vi en la necesidad de limpiar un tramito para que se pudiera ver, aunque sea bien un cachito, para que la gente diga, no, pues por ahí podemos pasar. El municipio informó que la Dirección de Limpia Pública recoge hasta 220 toneladas de palizada que se acumula en los 200 kilómetros de playas boqueñas. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.